Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les tengo un pequeño haul de ropa que compré en la página The Real Real. He visto varios videos en YouTube, entonces se me antojó comprar de esa página. Venden puros productos, puras marcas caras, bastante reconocidas. Venden Prada, venden Versace, venden Marc Jacobs, venden cualquier marca que pienses que es cara, pero en precios mucho más reducidos. Es casi como una tienda de segunda. Y a veces hay cosas nuevas, pero no sé, quise probar. Tengo una boda de mi prima en unos días, entonces había tantos vestidos que se veían muy bonitos a buen precio. Entonces, pues dije, hay que comprar, hay que probar la página. Y aquí tengo lo que compré. Es la primera vez que voy a sacar lo que compré y les voy a enseñar cómo se ve puesto. Lo que yo hice para comprar esas cosas en The Real Real es que estaba ahí pendiente que bajaran los precios. Cuando le picas al corazoncito, guardas esas piezas como en su propia área que se llama la área de obsesiones. Y ahí puedes estar vigilando el precio si baja. Creo que una de las cosas que compré estaba 80% de descuento, otra 70%. Entonces puedes agarrar muy buenas gangas en The Real Real. Así viene las cosas que me compré en esta bolsita de The Real Real. Les voy a dejar la marca si no puedo leerla muy bien aquí en la pantalla, porque tiene una cursiva tan pequeña que ni siquiera sé qué marca es esta blusa. Pero es amarilla, me encanta el amarillo, obviamente porque traigo sombra amarilla. Y pues sí, es algo completamente diferente. Es un crop top. Pero tengo tantas cosas que tienen, que están más arriba. No sé qué describir, soy pésima para la moda. Por eso casi no grabo videos de moda. Porque no soy alguien súper a la moda. Ay, ay. Bueno, hay que continuar. Es amarillo, me encanta el amarillo. Voy a ver como que traigo mostaza y ketchup, pero está bien. La siguiente cosa que me compré es un vestido de la compañía Elizabeth & James, que es de Mary-Kate and Ashley. Y se ve así. Está bastante geométrico, diferente. Sí está un poco como es satín. Hay poquitas fibras que se están saliendo, pero no está completamente mal. Creo que fácilmente se las puedo quitar. El siguiente vestido que me compré es de la compañía o de la diseñadora Diane von Furstenberg. Y ese es el vestido que me compré para la boda. Entonces, obviamente muy yo. Con mucho detalle. Y este está en una medida 14, que yo no soy 14. No sé si no puse atención. Pensé que era una medida 8. Quién sabe, me va a tener que probar a ver qué tal sale. Pero está bonito. Y la última cosa que me compré fue esta blusa de Sonia Riquiel, que es una diseñadora. Y tiene líneas, como pueden ver. Algo muy típico mío. Me encanta. Y ese creo que fue la cosa que me compré, que estaba a 80% de descuento. Entonces solamente me costó como $19. Perdón que el ángulo está completamente mal. No sé si lo puedo arreglar un poco más. Mi cuarto está tan pequeño que ya tengo cerca de la ventana. Bueno, más o menos se puede ver. Perdón que está estorbando mi cama. Pero ese es el atuendo del día de hoy. Algo bastante básico porque solamente estoy grabando. Traigo unos shorts de Madewell que compré hace creo que 2 años. Mi blusa es de Everlane. Y los zapatos son Crocs porque quiero andar a gusto en mi casa. Y así es como se ve la blusa de Sonia Riquiel. Me encantó cómo se ve la blusa. Es algo, como les dije, muy típico mío. Me encantan las blusas rayadas. Y esta se me hace un poco diferente porque tiene las rayas de diferentes colores. Tiene ese como verde militar, el rojo. No sé, me gustó bastante. La calidad está, obviamente, es de Sonia Riquiel. Entonces, mucho más cara que algo de H&M o lo que sea, pero muy suavecito el algodón. Y aunque sea de manga larga, como está un poco suelta la blusa, siento como que sí me la voy a poder usar en el verano. Entonces, esta es la primera cosa y me encantó. Y así es como se ve esta blusa amarilla, algo completamente diferente a lo que normalmente uso. Obviamente mucho más corta de lo que normalmente uso.
Pero me gusta el color bastante. Solamente me puse estos pantalones de Uniqlo que son bastante viejos. Y estos zapatos de Target que son color mostaza. Siento como que hace buen atuendo. Pero como pueden ver, sí está súper corta, que es algo que normalmente no compraría y no me pondría. Pero me gustó. Y por el precio dije, hay que tratar algo nuevo. Supuestamente tienes que enseñar los hombros. Bueno, así la enseñaron en la maniquí. Que sí se ve bien así, pero como yo me pongo tan roja del pecho muy fácilmente, si la mantengo así, me va a tallar mucho la piel. Entonces prefiero usarla así como una blusa normal. Siento que también se ve bien. Y así es como se ve el vestido de Elizabeth and James. Esta es una medida 6. Idealmente quisiera una medida 8. Siento como que va a estar un poco más flojita y no tan pegado. Pero no es el fin del mundo. Se ve así el vestido. Traigo el calzón y el brasier completamente incorrecto para este vestido. Perdón. Y también me lo estoy probando cuando estoy en mi regla. Entonces ando un poco hinchada. Perdón. Por eso también. Pero sí se ve el vestido. Está. No me encantó, pero tampoco lo odio. Siento como que lo tengo que vestir un poco diferente. Y así es como se ve el vestido de Diane von Furstenberg. Que sí se me hace pequeño para hacer medida 14 según. Se siente como una medida 8. Está hermoso el vestido, me encantó. Está bien con mi cuerpo, no está muy apretado ni muy pegado. Pero tampoco está muy suelto. Entonces me gustó bastante cómo se me ve. Se me gustó bastante. Y es la razón que hice la compra en The Real Real, porque ocupaba el vestido para la boda de mi prima. No sé si es apropiado para una boda, pero es una boda. Mi prima está más joven que yo, entonces no es una boda muy, muy formal. Y yo soy la prima que se pinta el cabello rojo para una boda. Entonces, como para mi estilo, siento que sí le queda. Y solamente me puse estos tacones bajos de Payless. Pero no sé si me voy a poner estos para la boda y voy a experimentar. Pero me encantó el vestido. Se siente muy, muy cómodo. Y eso es todo para mi haul de The Real Real. La verdad me quedé muy impresionada. El envío súper rápido. Sí está un poco caro el envío, pero me lo mandaron las cosas bastante rápidas. Y eso que lo ordené en un fin de semana, me llegó en 3 días. Súper rápido. 3 de las 4 cosas que ordené me encantaron. Este vestido de Diane von Furstenberg, súper buen precio que lo compré. Está muy bien cuidado el vestido. Y todos los vestidos y cosas que compres ahí, aunque es de segunda, dice si es nuevo, si está usado, si está dañado. Entonces sabes exactamente cómo está el artículo de ropa. Pero sí me gustaron las 3 cosas. Este vestido, la blusa de Sonia Riquiel y también la blusa María, me encantó. La única cosa que no me encantó muchísimo fue el vestido de Elizabeth and James, pero siento porque, no sé, tal vez no me lo puse en una manera como que normalmente me lo pusiera y ando un poco hinchada también, entonces también por eso, pero sí vuelvo a comprar. Si han probado The Real Real, déjame saber abajo en los comentarios. Les voy a dejar cómo estaban los artículos alistados, porque obviamente no puedo tener los enlaces de estos productos porque yo me los compré y ya cuando compra alguien el producto los quitan de la página. Pero les voy a dejar el título que ellos escogieron para estos artículos, así si quieren algo similar pueden buscar ese tipo, esos términos. No sé por qué estoy batallando tanto. Pero sí, espero que les gustó este video. Algo un poco diferente para este canal. Si quieren ver más videos de moda o de vez en cuando, si quieren ver esos videos. Y si son nuevas a este canal, toma el tiempo para suscribirte para ver más videos. Los veré muy pronto en mi siguiente video. Hasta la próxima. Bye.